Good evening. Good evening, María Fernanda. Hi, good evening, everybody. Aren't you happy today? Aren't you excited? I'm kind of excited. Today is the last day. Yay. Today is the last day. Yeah. All right. I hope you are excited as I am, because I have seen all the development that you have had. You are moving forward. Now you just don't know one word, you know how to make sentences. Now you can read complete ideas, complete paragraphs. So I think we have done a very good job, guys. So we are going to complete the whole content. Vamos a completar todo el contenido for module two, para el módulo dos. And we want to do the satisfaction survey around 8:20. So I have to do some feedback, and then we are going to start with the last topic. The last topic was the informal and formal requests all together, and how to report a problem, right? How to report a problem. So welcome everybody again. This is your last day. So I hope you are very excited. And today they sent us something that about another course, but I think it wasn't for us. Maybe they got wrong. Okay, they addressed wrong that message. Okay. Porque el mensaje que cayó por ahí no creo que no es para nosotros. Okay, es para otro grupo y se vino y se coló en el de nosotros. Hoy en el último que recibimos, porque nos están diciendo para otro módulo 2 y no, nosotros no vamos para módulo 2, vamos para módulo 3, señores, se equivocaron, diales, no. No, ese se vino ahí colado, ese se vino colado. Nos quieren mucho. Nos quieren tanto que no nos quieren dejar pasar. Nah, that's just joking. Bien, vamos entonces a comenzar nuestra clase, nuestra emocionante clase, our exciting class. First of all, what do you remember? A ver, primero que nada, hagamos el feedback. ¿Qué recuerdan? What do you remember from the last class, de la clase pasada? ¿Tienen apagado el micrófono o se trabó el Zoom quizás? Yo creo que el Zoom de Jacqueline se ha trabado. Sí. Me escucho. Hi, Mi good excusa es que evening. no estuve en clase por una emergencia. Ah, no excuse. Bueno, sí, estuvo, ¿verdad? Con su situación de su hija, ¿verdad? Fue con lo de su hija, ¿verdad, Jacqueline? Sí, teacher. Ah, ok, pero ya está todo Entonces, mejor. sí, ya, gracias a Ay, Dios. bendito Dios, bendito Dios. Ok, what about you, Flor? Yo creo que también se le trabó el Zoom a Flor porque no oigo por aquí, sí. Siento como que me hace falta oír a Flor. A ver. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Do you remember the last class? De estaba Cole en Ken es formal o cold y informal Ken no sé cómo decir. No, but that's wonderful. You did it really great. Yes, we studied the formal and informal requests. We used Yes, could for requests. formal and
quién for informal, right? Thank you, Flor. Yes, yes you did okay. it. You did it. Okay, people. So we were also trying to learn how to report problems. Remember that the problems are anywhere and everywhere. Los problemas siempre hay donde sea y como sea. And sometimes they are not a problem. Muchas veces hay cosas que no son un problema, pero necesita que uno piense un proceso para hacerse, ¿verdad? O se visualice una solución para algo, aunque no es un problema, sino que puede ser algún proceso nuevo, ¿verdad? So there is when we use can and could and would. Remember, would you like to or I would like to. Remember, would you like to is for offerings. And I'd like to is for requests, okay? Could you is for requests, and could I is for offerings. Can I is for request, and can you is for request. Can I, it's also an offering, okay? So with can and could, it's a very slight line between the formal and informal, right? Between the request and the offerings. But let's go just jump into the situations here. También vamos a recordar un poquito acerca del presente continuo, porque eso es necesario que todos lo manejemos. Entonces, voy a introducir la clase. Y comenzamos, ¿sí? So, bueno, ya empezamos. We just started. So, look, today we are going to have a review and practice. The whole unit 4. Okay, the whole unit 4. So we are going to do a review and practice from all the contents, would, can, could, but also we want to remember just the present continuous, that is a very important tense. Es un tiempo verbal muy importante, el tiempo presente continuo. The objectives for today are that we are going to practice in context. In context means in conversations, okay? Vamos a tratar de hacerlo bien speaking. Y ustedes van a estar haciendo los role plays hasta crear su propia conversación, okay? Our warm-up has some flashcards to say what the people are doing, and then we are going to see the formal and informal requests. We'll see can for informal requests, and we are going to role play conversations. The reading and writing exercises are in the manual, okay? So we are going to try to go over there. And then we have our satisfaction survey. They told us that we are going to issue the satisfaction survey at 8:20. So we've got to move, okay? How do you feel today, guys? How do you feel today? She's calling. Oh, yes. Good memory. Yeah, photographic memory. Okay, I was going to start the activity later, but it is 8:09 right now. Okay, son las 8:09 minutos. Nos toca la encuesta de satisfacción a las 8:20. Entonces, voy a pasar lista ahorita. Voy a pasar lista ahorita. Vamos a ver el video de la encuesta y en cuanto ya aparezca soporte técnico, entonces vamos a hacer lo que continúa de la encuesta, ¿ok? Vamos a ir jugando un poquito el tiempo, vamos. Are you guys ready? Remember to turn your camera on and when I call your name, say present. Adriana Lisette Chavez López. Present.
Dayana Elizabeth Ramírez Arévalo. Present. Flor de María Valladares de Torres. Present. Francisco Javier Quinteros Echeverría. Present, teacher. Gerson Osvaldo Dera Santana. Present, teacher. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present, teacher. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present, teacher. Karen Gemina Membreño. Miss Karen, aren't you there yet? Teacher. Ajá. Tiene un inconveniente, le manda a decir que se va a conectar un poco tarde. Ah, mandó decir en el WhatsApp. No, me dijo que le dijera. Ah, ok. Thank you, Jacqueline. Thank you. Thank you for letting me know. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Y yo, teacher. Miss Carla Nayeli Machado Ramos, thank you. Present. Okay, great. Thank you, Mrs. Nayelis. María Fernanda yes. Morán Rivas. Present. Merari Andrea Sánchez Facundo. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Walter Amilcar Ramírez Molina. Wendy Janet Paires Rojas. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Present, teacher. Okay, thank you very much, everybody, for joining punctual, very punctual. Bien, ya tomamos la asistencia. Voy a poner el video, okay, voy a poner el video de cómo se llena la encuesta de satisfacción. Los que ya han llenado, ya han visto el video y han, ténganme paciencia, por favor, por los que no. Y para los que no recuerdan cómo hacerlo, pónganle coco ahorita que vamos a pasar el video, ¿ok? De una vez, vayan pensando en cuál es la razón social de su compañía, ¿ok? Bueno, seguimos aquí. Un poquito. Oh. Ay, no sé si le puse el sonido. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa.
Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Bueno, de eso se trata la encuesta de satisfacción. Miren, este es el tercer requisito para aprobar el curso. O sea, el primer requisito pues es la asistencia, ¿verdad? Que sea al 100% o mínimo un 80%. El otro requisito para aprobar el curso es que hayamos hecho todas las tareas, los exámenes en la plataforma y tengamos ahí ya registrado nuestro mínimo 80%, ¿verdad? En su mayoría todos acá tienen el 100%, los felicito, han trabajado bastante bien. Entonces, la encuesta de satisfacción es solamente el requisito como para dar por escrito, para que usted ponga por escrito que recibió el curso, que estuvo presente, que se le dieron los materiales que se le tenían que dar, que la maestra desarrolló las clases sistemáticamente, que se cubrió todo lo que se tenía en el plan. Y no se trata de si yo estoy satisfecho conmigo mismo, que si pude hacerlo, que si lo logré. No, una encuesta de satisfacción lo que significa es como satisfacción del cliente que sí se le dio el producto, ¿verdad? Que usted recibió el producto tal como se lo habían planteado, tal como se lo habían ofrecido. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Una encuesta de satisfacción.
hasta este momento, yo quisiera saber si todos han recibido los datos por el email. ¿Todos recibieron el link de, no, para hacerla? No, teacher. No, ¿no? Teacher. No. Bien, en este no. momento yo les voy a enviar el link, ¿ok? Yo les voy a enviar el link y, ah, pero quiero ver, ah, ajá, por enviarnos el link seguramente nos enviaron esa otra cosa. Allí fue el detalle, tienen toda la razón. Vale, entonces yo aquí por el chat de Zoom les voy a enviar el link para hacer la encuesta. Teacher. Dígame. Pero ahí dice que uno tiene que poner la respuesta de satisfacción de recibir el producto. Pero las pupusas que nos ofrecieron. No. Ay, sí me fregó, Flor. Ay, sí me fregó. A la de veras, sin pupusas no va a poner satisfecho. La pupusita de ayote tiene razón. No, vaya, vamos a celebrar ahora. Vaya. Hoy vamos a celebrar. Aunque sea imaginariamente van a ser las pupusas. Me llegó, Flor, me llegó. Vaya, vamos a ver, ahorita yo les paso el link. Este link es el para que ustedes accesen al formulario. Ok, aquí en este no va nada de información. ¿Sí? Esperemos que sí, se fue como link. Sí, ahí está. Este es el link para la encuesta. Ahí es donde todos lo vamos a hacer. Vaya, aquí viene un detalle. Fíjense que si no han recibido ustedes, ya verificaron en el WhatsApp si no lo han recibido individualmente. No lo han recibido. Y en el email ya verificaron y no han recibido. Ese mensaje que dice usted fue el que yo recibí, teacher, y en email tampoco. No. Vale, entonces lo vamos a ir haciendo paso a paso porque fíjense que esto no puede llevar ningún error. Entonces, se fijan que hasta la forma de hacerlo es copiar y pegar precisamente para que no nos equivoquemos. Porque a veces pues nos falta un espacio o le ponemos una letra de más, etcétera. Así que pongamos todo el sentido ahorita en lo que vamos a hacer. La primera pregunta de la encuesta de satisfacción es la orden de inicio. La voy a postear ahorita aquí en el chat antes de que comencemos, ¿sí? Voy a postear la orden de inicio para que le den copia y pega, ¿verdad? No les va a dar copia y pega. Ay, Dios mío, está. Es un problema para mí. A ver, control B. No, igual. Creo que no me lo da. Vamos a ver si me lo da hoy. Sí, el que aparece en el fondo celeste. ¿Okay? El que aparece en el fondo celeste, ese es de copia y pega. Los demás son como imagen. No sé por qué me los tira así tampoco. ¿Ok? Thank you, Juan Carlos. Bye. De ahí el otro detalle importante es su nombre correcto y completo, ¿verdad? Tal como aparece en el DUI. Ese no se los puedo dar yo, pero usted se lo sabe, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Lo que sí tiene que tener cuidado es no equivocarse, por favor. Luego, en donde va a decir el nombre del curso, estos datos se los voy a pasar a ti por separado porque así en bunche ya ven que se hace imagen, ¿verdad? Entonces lo voy a poner así por separado, a ver si ahora sí me lo agarra. Vale, el nombre del curso solo van a copiar donde dice inglés principiante módulo 2. No importa si con las comillas o sin las comillas, no importa. Ok, vaya, y de ahí el número de teléfono es el número de teléfono de contacto suyo. Ahorita solo estoy dando los datos, ya voy a entrar a la página para que las vayamos haciendo paso a paso. En donde dice
No, la razón social, eso es lo que necesito que todos sepan. ¿Todos saben la razón social de su compañía? ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo sepa y que necesite colaboración? Sí, lo sabemos dicho. Sí lo saben, vale. Todos, ¿verdad? Vale. Entonces ahorita yo voy a entrar a la encuesta de satisfacción. Y comenzamos y vamos paso a paso sin equivocarnos, por favor. Bien. Dice, ingrese el número completo de la orden de inicio y pleca. En nuestro caso, la que tenemos ahorita, no es, el que tiene la pleca es que se dice así, con la pleca, porque hay unas plecas que son para el lado derecho, otras para el lado izquierdo. Qué bueno que en la de nosotros no hay pleca, ¿verdad? Así que así tal como está, así le vamos a dar copia y pega. ¿Ok? Así tal como está. En la número uno. Luego, en el nombre completo, como no les enviaron sus datos, vamos a poner nuestro nombre completo. ¿Sí? Sin errores, por favor. Sin errores. Aquí no importa mucho en su nombre, no importa mucho que vaya mayúscula, minúscula, no importa que vaya todos mayúsculas. Pero si va minúscula, sí afecta. Entonces, pongamos mayúscula, minúscula o todo mayúscula. ¿Ok? Bien. La siguiente, en el correo electrónico, es el que tiene usted de contacto. ¿Verdad? No es otro. Es el suyo, personal, de contacto, que nosotros, donde nosotros le enviamos la información. Porque alguien una vez me preguntó, ¿y es el del que le mandan los documentos en la empresa? No. En este caso es el suyo, el personal con el que nos contactamos con usted. ¿Estamos bien ahí? No le entendí, teacher, donde dijo que el nombre fuera solo mayúscula o solo minúscula. ¿Cómo? No, no, si va solo minúscula, no. Tiene que ir mayúscula, minúscula o todo mayúscula. Ah, no, no, no. Siempre la inicial va mayúscula. Eso, no hay cabal. Problema. Vale, muy bien. Vamos entonces al correo electrónico. ¿Sí? En el número uno, ¿de dónde vamos a copiar el? Ahí se lo mandé. Ah, es que usted acaba de abrir ahí, ¿verdad? A ver, Juan Carlos, ¿cree que lo puede volver a enviar? Teacher. Dígame. ¿Y se recuerda en qué fecha iniciamos el curso? Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo. Así, ¿cómo no? Fue el 16 de octubre. Sí, fue el 16 de octubre. Y terminamos pues el día de hoy, ¿verdad? Ahí tengan cuidado que en el calendario hay que hacer para atrás, ¿verdad? Vale, ¿ya vamos por el correo electrónico todos? Yes. Ok. ¿Ya lo pusimos? Vaya, el celular sin guiones, así, tal como es, ¿verdad? 7887-1488, igualito, así como siempre lo da usted sin guiones. El número de contacto suyo personal, el que tenemos nosotros aquí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Vaya, luego usted marca, ¿verdad? Si es mujer, si es hombre, marca. ¿Vamos bien hasta la número 6 todos? Si alguien no va ahí, por favor, dígame. Y no tengan pena de preguntar porque no podemos ir con errores. ¿Vamos bien? Ok, el departamento de residencia donde usted vive, ¿verdad? Entonces pone ahí usted su departamento, perdón, sí, el departamento donde vive. El municipio hay que digitarlo. Okay, ese hay que digitarlo. A las 8 y ahí a vender. Pero de una vez voy a la venta.
Ok, luego la empresa donde trabaja no me va a poner el nombre comercial, ¿verdad? Me va a poner, o sea, no me va a poner ahí súper selecto, sino que Callejas S.A.D.C.B., ¿verdad? O sea, la razón social, el registro, el nombre es registrado. Luego, Come tiburón, se come tiburón. perdón. Oh my God. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Usted le da al drop down menu, usted baja ahí y busca Inglés Corporativo Regal International. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Ok, el nombre del curso, ahí se los mandé en el chat. A ver, permítanme, porque Merari estaba todavía en camino. Ok, ponemos inglés principiante módulo 2. Ahí, copiemos y peguemos para que no tengamos mayor problema. Luego usted va a valorar los siguientes aspectos relativos al curso. Solo quiero hacer énfasis en que el tiempo empleado, pues a usted se le ofreció que era 2 horas diarias de lunes a viernes y que eran 40 horas del curso y que era de 8 de la noche a 10 de la noche, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ponen lo que ustedes consideran. El contenido y la estructura del curso es lo que vimos y les detallé desde el principio en la página 6, ¿se acuerdan? Y la página 7 del módulo, en donde estaba estructurado todas las partes, los aspectos y habilidades y competencias que íbamos a desarrollar, de gramática, de listening y todo eso. Eso es en el manual. Se refiere al manual. Luego, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Eso es todo lo que hemos hecho acá, que si hemos utilizado todos los recursos necesarios tecnológicos que le han servido a usted para ilustrarse cada tema, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros le ofrecimos una plataforma y eso fue lo que le dimos, ¿verdad? Con sus tareas, con sus videos colgados a tiempo y los ejercicios que ha desarrollado la teacher acá con ustedes, ¿verdad? Que ejercicios online, ejercicios en archivos, ¿verdad? Y ejercicios en que ustedes han desarrollado práctica de los temas que hemos visto, ya sean videos, canciones, todo lo que hemos utilizado. Entonces usted lo evalúa acá. Luego, ¿vamos bien hasta acá, jóvenes? Bye. Luego, ¿en qué fecha inició el curso? 16 de octubre. Entonces vamos para arriba a octubre y marcamos el 16. ¿Ok? Y luego en la 13, ¿en qué fecha finalizó el curso? El día de hoy, ¿verdad? Entonces, como es noviembre, ay, noviembre 13. Ahí estamos, ¿sí? Déjenme hacer una aclaración acá, en la número 14. Vuelvo y repito, no se trata de medir la satisfacción personal suya. Se trata de medir que se le haya satisfecho lo que nosotros le hemos ofrecido. Es decir, no vamos a estar pensando, ay, es que no llegaba yo a tiempo y por eso yo no estoy satisfecha conmigo misma porque no lo pude lograr o no tenía tiempo yo para ver después los videos o ay, es que me daba cosa que los compañeros cómo hablaban o alguna situación que a usted no le gustó, no quiere decir que eso es lo que va a evaluar en esta, no.
En esta se evalúa que si se le entregó a tiempo, que ese si se le dio seguimiento, ya sea administrativo, ya sea digamos pedagógico, ¿verdad? Que si la maestra lo acompañó en sus procesos, eso es lo que le estamos pidiendo acá, ¿ok? Si se hizo lo que se le ofreció, ¿ok? Ahora bien, si usted marca insatisfecho, usted puede marcar Teacher, me cualquiera quedé de los dos. Ajá. por la número 10, me quedé. En el número 10. Vaya, ya vamos a llegar ahí porque tengo varios ahorita en la 14. Póngale atención a la explicación de la 14. Usted puede marcar cualquiera de los dos y no hay problema, pero insatisfecho quiere decir que usted considera que no es lo que usted está buscando, ¿verdad? Entonces, usted marca insatisfecho y ya no le van a mandar a usted convocatoria porque no es lo que usted necesita o requiere, ¿verdad? No hacemos el match en lo que nosotros tenemos a lo que usted pide. A ver, vamos a la número 10. El nombre del curso por ahí está en el chat. Se llama Inglés Principiante Módulo 2. Inglés Principiante Módulo 2. ¿Ya lo encontró, Francisco? Yes, That's true. teacher. Okay. Ahí le puede dar copia y pega para que no tenga mayor dificultad. Y luego en la 11, usted va a evaluar los aspectos, ¿verdad? El primero se refiere a los horarios, el segundo se refiere al manual y el tercero se refiere a todo lo que la teacher utilizó para que usted pudiera aprender los temas. Y además, pues, las herramientas tecnológicas de la plataforma, el grupo de WhatsApp. En la plataforma tenemos varias herramientas como las tareas, los videos, los foros de discusión, incluso donde usted puede ver su progreso, ¿verdad? Todas esas son herramientas tecnológicas. Usted las evalúa acá. ¿Vamos bien ahí, Francisco? Yes, teacher. Ok. ¿Vamos Solo todos en la 10 me bien? había quedado. Ah, ok. Entonces, de ahí estas ya las puso. Sí. Ah, va, perfecto. There you are. Ahora, aquí en los cursos de su interés, nosotros, por ejemplo, acá de INSAFOR tenemos algunos otros cursos que usted puede también acceder, que usted puede solicitar, ¿verdad? Inscribirse y tomarlos, como por ejemplo tenemos marketing digital, tenemos Excel desde cero hasta el avanzado. Existen otros cursos también. Ahorita hay unos nuevos cursos de tecnología en los que usted puede también integrarse, ¿verdad? Y solicitar. Hay muchos cursos diferentes. No solamente hay inglés, ¿verdad? Hay otros cursos. Así que los que son de su interés, usted los puede poner acá. Y luego, comentarios son importantes, los comentarios constructivos, comentarios que ayuden a hacer mejor la experiencia de los estudiantes, ¿verdad? Y aquí todo se toma en cuenta, así que los comentarios que usted vaya a hacer, que sean constructivos y que sean de manera puntual, ¿verdad? De manera puntual y de interés general, ¿verdad? Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Luego, al darle submit, a ustedes les va a aparecer un mensaje. Ese mensaje, por favor, donde dice que usted ha completado la encuesta, me lo va a enviar al WhatsApp con su nombre completo, por favor. ¿Ok? Teacher, Dígame. me quedé en comentario. ¿Qué es lo En que los comentarios son comentarios constructivos que hagan mejor la experiencia, ¿verdad? De los estudiantes. Pues cuestiones que usted mire que se pueden mejorar, ¿verdad? Cuestiones que se pueden mejorar. Thank you, teacher. Ok. Teacher, También. perdón, una pregunta, teacher. Dígame, La Wendy. número, en la número uno es un Ajá. código, ¿verdad? Sí, es el código que ahí lo pusimos en el WhatsApp y en el chat de aquí de Zoom para que lo copie y lo pegue.
Este, mire, bueno. Ah, ok, perfecto, perfecto. Vale. Ese código y el proveedor, disculpe. El proveedor somos Regal International. Usted Regal tiene que International, darle, ¿verdad? ajá, Sí, ok. le da el drop Listo. down menu y baja. A Listo, ya lo encontrar. encontré. Listo, gracias, Okay. teacher, gracias. Ok. ¿Alguna otra cuestión, jóvenes? ¿O vamos bien? Yo, coach. A ver, quiero ver cuántos me han enviado, jóvenes. No tengan pena de preguntarme hoy. Mi coach. Dígame. Fíjese que yo lo estaba haciendo, bueno, lo estoy haciendo en el teléfono. Ajá. Y solo estaba verificando para volver, para verificándolo otra vez nuevamente. Ajá. Y en donde aparecen los valores, los siguientes aspectos relativos al curso. A Ajá. mí me aparecía sol, o sea, yo pensé que solo eran tres. Ah, Entonces me no. aparecía una que decía suficiente, deficiente y aceptable. Pero Ajá. ese no dice suficiente, es insuficiente, coach. Ah, ok. Entonces, ¿sabe? ¿Y lo está haciendo horizontal o vertical? Porque si lo está Sí. haciendo horizontal, sí lo puede mover. Lo puede mover y se le hace más grande. Y En lo que pasa es de que yo ya lo vertical no tenía. creo que pueda hacerlo porque no le va a dar el espacio. Ajá, entonces yo ya lo terminé y ¿Pero le ahorita dio estoy. submit o no? No, lo que, o sea, Ah. sí, ya lo envié y así me parecía. No sé si lo puede ver en el chat. Ella es Wendy Sofía, teacher. Sí, pero no Aquí la cara veo. es fría. Ajá, por eso lo que pasa es que yo ya lo terminé. Pero no la No sé. encuentro, Wendy. Yo la andaba buscando como Sofía, no tampoco. Ah, aquí está, sí, Sofía. Ay, ay, Ajá. ay, ay, ya. No, pero eso, a ese no le ha dado terminar todavía. Y ya lo terminé, ya lo mandé. Por eso le digo. O sea, ese que estaba revisando yo, Ajá. es como que si lo estuviera haciendo otra vez. No sé si me explico. Ah, Pero los. el que hice sí iba con eso que dice insuficiente, coach. Entonces, si usted gusta, vuelva a hacerla, no tenga pena. Y Ah, vamos a poner aquí la nota, ¿ok? okay, Ajá. gracias. Bueno. Ahorita voy a poner yo la nota en la Sí, es que lista pensé que acá. solo eran esas tres opciones, entonces como decía, suficiente, aceptable y no sé qué, entonces me parecía más el suficiente, Sí, pero me había comido el in. ok, ya es por el espacio, sí, Ajá. ok, ahorita pongo acá el comentario. Hola, teacher. Dígame. Fíjese que yo no le puedo tomar captura. Me sale de que la aplicación no permite tomar captura. Pero hágame favor, entonces, así sin la captura, mándenme un mensaje haciendo así, hago constar que hice la encuesta de satisfacción. All right. Solo es Okay. como comprobante. Okay, gracias.
Ok. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? Quiero ver cuántos tengo, jóvenes. ¿Cuántos tengo? A ver, tengo. One second. Two. Three. All right. And okay. There are 20 of us here. All right. ¿Cómo se sienten hasta este momento? ¿Contentos? Cuéntenme cómo se sienten. Que ya casi botan la carga, vean. No, no vayan a botar la carga, jóvenes. Yo les recomiendo, yo quiero verlos en el avanzado a ustedes, ¿ok? Y A seguimos, dice. todos, sí. Vamos a seguir con usted, teacher, o siempre los cambian. Fíjese que no sé ahora, bueno, normalmente nos sortean para que nos conozcan a todos. Sí, no, Qué esa es la maldad, qué estrategia. maldad. Esa es la estrategia de no es estrategia, Nada, perdón, esa es la forma de trabajar de INSAFOR, ¿ya? De que pues si no nos apegamos mucho, quizás no sé cuál sea el pensamiento real, pero uno de los objetivos es que podamos, ustedes puedan conocer diferentes acentos, ¿verdad? Porque hay muchos maestros que tenemos formación más británica y otros tienen formación más americana. Entonces, todas esas cosas van como complementando y enriqueciendo, ¿verdad? La experiencia del aprendizaje. No sé si sea eso, pero es una ventaja, ¿verdad? Al estar cambiando de maestro. That's my opinion. Ajá, ¿verdad? Pero sí, a veces uno quisiera, ¿verdad? Seguir con el grupo. Yo estoy encantadísima con ustedes, todos hablan, me encanta porque todos preguntan. ¿Y saben qué? Casi no les explicaba así, lo dejaba que ustedes pensaran y dijeran y todo, y lo hacían muy bien, lo hacían muy bien, componían, sacaban de allá de lo más profundo, Belenguén venía ya la respuesta. Así que yo creo que han hecho un excelente trabajo. Bien, vamos entonces a terminar el contenido de la clase del día de hoy. Today we are going to end with the content of today's class, and today's class is unit for review and practice. Okay, so we are going to practice just the present continuous, and you are going to say, what's she doing? Okay, I will show the flashcard and you tell me, all right? So what's she doing? A ver, todos, todos, She vamos. is calling. She is She calling. is calling. She is Calling calling. what do you think? Your cell phone. Sí, pero aprendimos varias actividades con calling, okay? She's calling clients. So, she's calling clients, not only calling, yeah? She's calling clients, let's say, because she's doing home office or something, right? Continue, guys, continue. I'm not going to write the answer because we are going to stop too much the flowing of the exercise. So later we are going to write the sentences. What are they doing? What are they doing? They are here meeting their they Mm-hmm. are a meeting. They are having a meeting. They are having a meeting. A meeting es un nombre, pero necesitamos un verbo. El verbo sería having.
What are they doing? They are having a meeting. They are having a meeting, yeah. Or they are having an English class, an online English class. Yeah, they are having an online English class. What is your aunt doing? Read a book. She is reading. Reading a book. Reading a book. Yes, reading a book. What's she doing? Drinking a coffee. Drink coffee. Yes. She's drinking a coffee. She is drinking a coffee. Okay, usually we don't say a coffee, we say a cup of coffee, okay? She is drinking a cup of coffee. She is having a cup of coffee. There you go. What is she doing? She is playing the violin. She is playing the violin. What is he doing? What's he doing? He is repairing a computer. Yes, he is repairing a computer. Yes. What are they doing? They are writing report. Yes, correct. Mm-hmm. They are checking. Good. Mm-hmm. They are checking their reports. Yes. What's he doing? He's seeing cell phone. Seeing the cell phone, but look at his expression. His facial expression says everything. Don't you think he has a problem? Asustado? Maybe. Uh-huh. I'm sorry? Hungry. Hungry. Oh, no, no. Angry. Angry. Karen? Vaya, tenemos hungry, que es con hambre, hambriento. Y tenemos angry. Angry es enojado. Yeah, angry. Mm-hmm. Okay, bien, he is angry, pero what's he doing? What's he doing? Hungry, talking. Hungry. Angry, Francisco, angry. Porque hungry es hambriento, con hambre. But what's he doing? Yeah. De lo que aprendimos en la unidad 4, what's he doing? He's wearing, answering. He's answering the phone. Okay, uh-huh. Yeah, uh-huh. The phone. He is angry. Okay. Usually when you are angry, it's because you have a problem, right? Or maybe he is just filing a complaint. Remember? Filing a complaint. He is filing a complaint. Se está quejando, ¿sí? Está haciendo o poniendo una queja. O si está enojado, ¿verdad? También puede ser por un problema. He is reporting a problem. Yeah, reporting a problem. De lo que hemos aprendido, jóvenes. Vamos. He is sending an email. Yes, he's sending an email. Yes. Uh-huh. He's sending an email. That's good. Now, guys, we are going just to read, all right? Let's read these requests.
Okay, let's read it. Number one, please, Jacqueline, read number one. The accounting department would like to report a problem with the multi-purpose machine. Exactly. Number two, please, Vanessa, read it. You'd like to report a problem with the printer. It doesn't print anything. Anything, anything. Anything. Sí, en este caso quiero que noten algo. En la forma negativa no podemos hacer un doble negativo, ¿verdad? Entonces no podemos decir, nosotros en español decimos, si es que no imprime nada, decimos no y nada. Los dos son negativos. Ahora, en inglés no podemos hacer eso. Ese nada lo tenemos que hacer con anything. No podemos decir doesn't print nothing. Tenemos que decir doesn't print anything. ¿Ok? Pongámosle coco a eso. ¿Qué significa esto? Que no hacemos doble negativo. Vamos a la siguiente. Number three, please. María Fernanda. I'd like to report the keyboard. It doesn't work. Some keys are not working. Okay, let's refine some pronunciation. I'd. Open your mouth and say I'd. I'd. I'd like. I'd like to report the keyboard. Este it doesn't key. Work. Okay, refinemos esta key. Key, así solo, como que dijéramos una K y una I. Keyboard. Keyboard. O sea, le quito la Y, solo es keyboard. Exactly, yes. Ah, ok. Yes. It'd like to report the... Este es I'd. I'd like to report the keyboard. It doesn't work. Some keys are... No, keys... Some kids are not working. Yes, that's great. Okay, Karen. Read number four. I like to report the overlock machine. The overlock machine. Overlock. What is an overlock machine? Overlock. Overlock. Una remachadora, okay? Overlock. Overlock machine. Number five, please. Miss Diana. I'd like to report the walkie-talkie. Okay, aquí no pronunciamos la L ni aquí, solo walkie-talkie, walkie-talkie. Walkie-talkie. That's right. Okay, Merari, please read number one. The accounting department would like to report a problem with the multiple machine. Okay, esta se llama multipurpose. Multipurpose. Quiere decir la máquina multipropósito. La multipropósito es la que es escáner, printer y fotocopiadora, ¿verdad? Juntas. That's the multipurpose machine. All right? Printer, scanner, and photocopier. Okay, people. Thank you very much. Now we are going to continue with the other part of that review. When we do requests, they can be formal, they can be informal. The informal one, well, let's read these ones. Let's read these. These ones are on page 48 in your manual. In your manual. This is an activity from your manual. The last activity you have over there. So we have to write five requests
that your boss could ask you next week. Su jefe a usted le puede pedir como quiera las cosas, ¿verdad? Desde una orden directa, como un imperativo, o le puede decir de una manera muy amable también, ¿verdad? Con could. Le puede decir con una manera casual también, ¿verdad? Así, can you, como diciéndole, existe la posibilidad, ¿verdad? Entonces, veamos estos ejemplos que tengo yo acá, ¿sí? For example, can you open a new service request, please? Can you open a new service request, please? Este quiere decir, ¿podrías, por favor, volver o hacer una nueva solicitud de servicio, por favor? ¿Ok? Vamos a ver. Could you please send an informative email to the team? Could you please send an informative email to the team? Another, can you deliver the office supplies today, please? Number three, could you please make the production plan? Could you, number four, can you send me the delivery schedule plan? Number five, could you give me the quality report, please? Okay, imagine what your boss could ask you next week. What do you think? Think about two. Think about two. So send them through the chat and I will copy and paste. Okay. Two requests that your boss could ask you to next week. A ver, todos pensando dos solicitudes que les haría su jefe para la próxima semana. ¿Ok? Y las escriben en el chat. Dos. ¿Ok? Teacher, how do you say planificación? Plan. Plan or planning. Okay, aquí tenemos las de Diana. A ver, ¿quién más ya las mandó?
Tenemos la de Karen. Tenemos la de Walter. No, es esta la de Walter y yo quiero ver esta. Okay, here we are. These are from Carla Nayeli, right? Exactly. Tenemos las de Gerson. Aquí tenemos una de Sergio. Okay, here we are. Thank you very much, everybody. Okay. Well, when we go to any place, we are always asking for something or offering for something. Usually when you are with any person, with a person, then you use constantly requests and offerings. Okay, so we are going to see this to see the informal requests. And you're gonna see what places can we do this, okay? In what places can we do this? For example, this ones, right? Can she have some cake? ¿En dónde podríamos utilizar esta frase? Can she have some cake? Can she have some cake? Having her birthday. Again, when you're having her birthday.
Oh, yes, in a birthday party. Exactly, in a birthday party. Yeah, because usually we are asking for anybody else instead of us, right? We say, can she have some cake? Así como cuando decimos, mire, y no le podrían dar a ella un pedacito, a ella no le han traído, ¿verdad? Can she have some cake? Ahí resumimos todo lo que decimos lo latino, ¿verdad? Para andar pidiendo por otro. Pero así, lo que usted pida para ella, lo puede pedir de esta manera. Can she have, podríamos decir, some soda? Can she have some coffee? Yeah. Cualquier cosa usted la agrega acá, pero siempre será can she have, cuando pidamos algo para alguien. Next, can I have vanilla ice cream? Can I have vanilla ice cream? Hello? Can you repeat? Here it is. Can I have vanilla ice cream? Is vanilla. Vanilla ice cream. Vanilla, vanilla. Uh-huh. Vanilla. Where do you think you can use this expression? Request. Yes, it's a request. ¿Y en dónde la haría? Where? What place? Can I say? In the ice cream parlor. Exactly. In the ice cream parlor. En la nevería. Yeah. Exactly. Yes. At Sarita, en la nevería. In Boston, right? There. Mm-hmm. Boston is expensive, but it's delicious, right? So let's say here, I was going to write ice cream parlour, okay? Ice cream parlour, it sería la sorbetería, okay? Ice cream parlour. Anoten, no confíen en su mente, porque después se les olvida. Y hoy es el último día de clase, después en el otro curso les van a decir, pero eso ya lo vieron. Y dice, no, no lo hemos visto. Can ¿verdad? You write? I'm sorry. I'm sorry, Diana. Can you write this, please? I can take notes. Ah, couldn't. Oh, all right. I'm sorry. I'm sorry. I didn't get what you were saying, but now I know. Yeah, I understood. Okay, ice cream. There it is on the chat. Ice cream parlour. Mm-hmm. They can call it ice cream shop too. Ice cream shop. And it works. It works. Mm-hmm. Ice cream parlor, ice cream shop. Okay, read the other one. This one. Can I have a banana? Mm-hmm. Where can you use that? When we are in a supermarket. Oh, yes, that's true. Mm-hmm. Or in a vegetable market too, right? Like the central market, yeah? Can I have a banana? Usually we don't buy one banana, but let's say, can I have a banana? Can I have a banana if I'm having breakfast at Pizza Hut, for example, right? And can I have a banana? I'm having breakfast over there, right? So let's read the next one. Can I have a cup of coffee, please? Right now, yeah. Right now, yeah, we can use that one right now. Can I have a cup of coffee, please? Right. Okay. In a coffee shop, yeah. In a coffee shop, in a cafe. Cafeteria. Yeah, in a cafeteria, exactly. Mm-hmm. In any restaurant, yeah. All right, and what about the next one?
Can I have 3 cheese pupusas, please? Exactly. Can I have 3 cheese pupusas, please? Where are you using that? Donde la Lilian, ¿no? Pupusería, en la pupusería. In a pupusas shop, right? Pupusas shop. Yes, pupusas shop. All right. Can you, where did you say, Harrison? ¿Cómo? Where did you say we can get that? Where can we get the pupusas? Yo dije pupusería store. Ah, okay, that's a good one too. That's a good one too. All right. Can you help me? ¿Sería una solicitud o sería offering? Where can we use that expression? Okay, it's a request, right? Solicitud se dice request. Entonces, request es la primera y la segunda es offering. Offering, exactly. Entonces, ¿en dónde puedo usar estas frases? Where can I use these phrases? In the shopping, teacher. In the shopping? Yeah, right. You can ask. Can I help you, honey? Yeah, there you're right. I'm gorgeous. No, así me dijo un amigo que vino a visitarnos de allá de los Estados y dice, ay, no, es que a mí me encanta cómo me tratan en San Salvador, pero con su acento. Venga, mi amor, que va a querer mi vida, me dicen, decía. My goodness. Se sentía, y por eso le encantaba ir al mercado para que lo chulearan. Venga, Michelito lindo, vea. No, así se pasan ahí en el... Bueno, ahora ya no hay mucho, ¿verdad? Ya no hay mucho. Pero antes el mezcal es terrible, no lo dejan caminar. That's true, that's true. Our people, yeah. Let's read the other one. Can she come tonight? Can she come tonight? No, she don't. She have English. She has English class, yes, of course. Yeah. No, she can't. That's true. Okay, let's read the next one. Can they submit the form before the meeting, please? Maybe in a training, right? Maybe when we are going to start our training, we have to fill a form from the job, right? An attendance form, for example. And then we have, can we talk later? Can we talk later? Eso se puede utilizar en cualquier contexto, ¿ok? Estamos en cualquier lugar, pero alguien viene y me quiere hablar más cuando a mi niño pequeño, ¿verdad? Vamos a hablar más tarde, ¿oíste? Can we talk later? Yeah, we will talk later. Okay. O, por ejemplo, usted no tiene tiempo de atender a alguien en ese momento, usted le puede decir, can we talk later? Y, pues, ahí hacen ustedes el acuerdo, ¿verdad? Es una request. Una request. Okay. Veamos cómo funciona esto de requests and offerings en la vida real. Yeah, in the real life. Not only in a job context. If a chemist or a person who assists in a pharmacy or in a drugstore, yeah, is working,
Okay, we are going to center our attention, we are going to pay attention to her situation, okay? And she says, can you help me? She, right? Can you help me? I need something for a very bad cold. Yes, of course. Are you allergic to aspirin? No, I'm not. Okay, take these 3 times a day. Thank you. Would you like a bottle or a pack? I don't mind. Esta frase significa que no es importante. No, no es importante. No importa. Yeah? A bottle's fine. A bottle's fine. And can I have 2 packets of tissues as well, please? Y me puede dar, aquí no estamos traduciéndolo como diría, ¿verdad? ¿Puedo yo tener? No, aquí sería, me puede dar, así como decimos los salvadoreños. Hasta decimos, me regala, ¿verdad? Los salvadoreños. Me puede regalar, decimos nosotros. ¿Ok? ¿Estamos bien jóvenes? ¿Sí? Bye. And can I have 2 packets of tissues as well, please? Sure. Anything else? No, that's all. How much is that? That's $5.40 altogether. Okay, vamos a ver entonces. Is there any question so far? Where are they? Where are they? Where are they? Where are they? Excuse me, Diane, can you repeat? In the pharmacy. Pharmacy. Okay, good, good. Pharmacy is in British English. But in American English, we say drugstore. Okay, drugstore. So they are at a drugstore. Is there any questions so far about the vocabulary in this conversation? Altogether? Altogether, por todo, o todo junto. Tissues, como los Kleenex, solo que Kleenex es la marca, ¿verdad? Los papelitos para donarse o limpiar algo. Tissues. Paper towels, yeah, paper towels. Teacher, what does it mean? I don't mean. I need something. Where is it? I don't mean. I don't mind. I don't mind significa que no me importa. No importa cualquiera. Yeah, I don't mind. No me importa. No me afecta, ¿eh? No, I don't mind. Any other? Okay, let's listen then to letter A, Walter, and letter B, Karen, please. A ver si puedo, porque está lento de mi internet, demasiado lento. Oh, okay. Let's try. Bye, okay. Con A, Boba. Can you help me? Can you help me? I need some time for very bad cold. ¿Me escucharon o no? No escuché. No. Ah, pues démosle con alguien más porque mi internet está muy lento. O no sé si me escucharon. A usted sí lo escuchamos, Walter. Sí, escucha, Walter. Ah, okay. Sí. Okay. Voy, Walter. Dale, dale. Yes, of course. Are you allergic to aspirin? No, I am not. Okay. Say the 3 times a day. Thank you. Would you like a bottle of a pack? I don't mind. A bottle's fine. And can I have 2 packets of tissues as well, please? Sure.
a nutrient else. Ni idea. Anything else? No, it's old. Anything else? Okay. No, that's all. How much is that? That's five. Forty. Ese no sé, el teacher. All together. The pronunciation. All together. All together. Okay, there you are. Thank you very much. Now, Miss Flor, letter A, and Sergio David, letter B. Okay. Can you help me? I need something for a very bad cold. Yes, of course. Are you allergic to aspirin? No, I am not. Okay. Take this 3 times a day. Thank you. Would you like a bottle or a pack? I don't mind. I don't mind. I don't mind. A bottle, fine. And can I have 2 packets of this tissue as well, please? Sure. Anything else? Anything else? No, that's all. How much is that? That's $5.40 altogether. All right, very good, very good. Now, one second. Miss Yolanda, please, letter A, and when divided, letter B. Okay, teacher. Okay. Can you help me? I need some time for a very bad cold. Yes, of course. Are you allergic to aspirin? No, I'm not. Okay. Take this 3 times a day. Thank you. Would you like a bottle or a pack? I don't need. I bother fine, and I have 2 packets of tissues as well, please. Sure. Anything else? No, that's all. How much is that? Not that all much is that. Ah, perdón. That 5 or 30 or all together? Finish, teacher. Okay, great. Thank you. La última. Ajá, la última. That's 5, $30. 40. ¿Cómo le pones 40 centavos? 40 cents. Ajá. 40 cents. $5.40. $5.40. $5.40. All together. Yes. Okay, this is a conversation, a casual conversation. Why? Because you don't do that day after day, right? You just go when you feel sick or when you have a sickness or an illness. So this is a casual conversation, okay? Let's look at another conversation. This conversation is in an office. Okay, this is enough. This is enough. So let's read the conversation. And we are going to find that here we have
May. May es para pedir permiso. Es un verbo modal muchísimo más formal que can. Can es casual, ¿verdad? Can es informal. Y may es muy formal. Así todavía más que could, ¿verdad? Más que could para pedir permiso. Entonces, en este caso no es que está pidiendo solo permiso, sino que lo que está haciendo es pidiendo un favor, ¿sí? Requesting for a favor. Entonces, este es como que dijéramos nosotros, ¿me permite hablar? ¿Me deja hablar? ¿Ok? En sentido más figurado que, porque obviamente no es que él o ella no quiera pasarnos, la verdad, sino que se dan situaciones en que no es posible hablar con esa persona como se da en este caso. Ok, vaya, vamos a ver entonces. Voy a leerla. Pónganle atención a la pronunciación. Good evening. This is Carmen Beteta speaking. Good evening. May I speak to Mr. Villera, please? I'm afraid he's out of the office at the moment. Would you like to leave a message? Yes. Could you please tell him to call me as soon as he gets back? Sure. Could you tell me your name? I'm Diana Ramirez from sparkle.com. Can I have your phone number? It's 403-422-6618. Is it 403-422-6618? That's right. Thank you. Okay. Have a nice day. Vamos a ver entonces. Aquí es el nombre del que contesta. Aquí es el nombre del que está llamando. Okay. Vaya, vamos a ver entonces. El que contesta va a ser Kimberly Miranda, ¿sí? Y el que está llamando va a ser Salomón. The caller is Salomón. The receiver is Kimberly Miranda. Okay, teacher, ahí no te dice, I am from a... ¿Qué dijo que íbamos a decir? No, aquí es this is, ¿okay? This is y dice su nombre. ¿Cuál sería el primero? Sí, porque usted contesta. No, en la de abajo es el que está llamando. The caller. Okay. ¿Qué voy a agregar ahí? Su nombre. Good evening. Mr. Salomón. Don Salomón. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Ok, entonces vamos con Juan Carlos. Juan Carlos, please. Mr. Juan Carlos, you are letter B. I am. I am visiting from. Ah, perdón, letter B. Yes. Good evening. May I speak to Mr. Villeda, please? I am afraid he's out of the office at the moment. Would you like to leave a message? Yes. Could you please tell me, hey, to call me as soon as he gets back. Sure. Can you tell me your name? I am Juan Carlos from sparkly.com. Can I have your phone number? It's 403-422-6618. Is it 403-422-6618? That's right. Thank you. Okay.
Very good job. Very good job. Okay, people. Let's go to the breakout room and practice this conversation, okay? I have a question. Tell me, Diana. Afraid? What is the meaning? Ah, okay. I will show that. I'm afraid is an expression to say me temo que. Yeah. It's not that you're scared or frightened for something. No. It's that me temo que no está, fíjese. Right? Something like that. Is it okay? Okay, thank you. Good. Please join your rooms. It doesn't matter that you are listeners. Please join your rooms to listen to your classmates. Lista. Vaya, iniciamos pues. Good evening. This is Francisco. How can I help you? Good evening. My name is Jacqueline Araujo. My name is Araujo. Espérenme, sí creo que sí es verdad. Espérenme, no, espérenme, que... Espérenme, Francisco, que no es la, ajá, que la teacher no había mandado la que era. Hoy sí. Good evening. This is Francisco speaking. Good evening. May I speak to Mr. Villeda, please? I am afraid he is out the office at the moment. Would you like to leave a message? Hello, Walter. Hello, Wendy. Hello, coach. Hi, por aquí está Walter, con él puede trabajar. Okay. Ah, okay. Dice que está lento su internet y no puede trabajar. Vamos a ver, ¿está aquí Wendy? Mi coach. Sí, Wendy Sofía, pero Wendy Baires, perdón. Es que como tenemos dos Wendys. ¿Miss Wendy Baires?
Miss Vanessa. Vanessa. Don Salomón. Salomón Heriberto. Ok, Being bueno. here. Ok, Salomón, practica entonces con Wendy. There you are, Wendy. Ya le conseguimos ahí. Vamos. Ok. La segunda, ¿verdad? Yes, it's the second. Ok. ¿Empieza usted o empiezo yo? It's a 4034266 1 8. It is 4034266 1 8. That's right. Thank you. Okay, have a nice day. Bien, bien. Va ahora usted, Gerson. Va con usted, Carla. Va, está bien. Ok. Good evening. This is Gerson Deras speaking. Good evening. May I speak to Mr. Villeda, please? I am afraid he's out of the office at the moment. Would you like to leave a message? Show any magic. Can you help me, please? Sure, just let me ask you some questions. Are you using a USB cable or a HDMI? No, I am using a USB memory. Can you check if the lens cap was properly sliding? Oh, I see now. Thank you very much. Okay, have a nice day. Vaya, otra vez. Ahora, usted vea. The next one. The next one. One siguiente. Yes, they are different. Pues sí, ahí han hecho la otra. Es que no la habíamos visto. Okay, no problem. Diana? Good evening. This is Diana Ramirez speaking. Good evening. May I speak to Mr. Villeda, please? I'm afraid he's out of the office at the moment. Could you like to leave a message? Yes. Could you please tell him to call me as soon as he gets back? Would you like to leave a message? Si quiere, lo cambiamos. Siempre la misma que estábamos leyendo. Good evening. This is Fernanda speak. Good evening. May I speak to Mr. Villeda, please? I am afraid he's out of the office at the moment. Would you like to leave a message? Yes, could you please tell him to call me as soon as he gets back? Sure, could you tell me your name? I'm Jenny from speaker.com. Can I have your phone number? This 403-422-6618. Is it 403-422-6618?
That's right. Thank you. Okay. Have a nice day. Nice day. No hay nadie. ¿Verdad de que no contesta a nosotros? Sí. Es que está lloviendo en algunas partes. Ah, no, sí que soy lloviendo bien feo. Sí. ¿Qué pasa, bro? Lo siento. Ahí está Gerson. Ahí volvimos. Yes, here we are all together. Yeah, en total, all together. Yeah. Okay, how was the experience using all the vocabulary from Unit 4 in all Module 2? Yeah, nice, right? Así es como funciona el vocabulario que hemos aprendido durante todo este módulo. Ven, en una pequeña conversación tenemos toditos los detalles que hemos aprendido durante este módulo. Vamos a ver la última, que la mandé primero, okay, ahí en el WhatsApp se las mandé primero equivocadamente. Mandé esa primero y después la que estábamos practicando. Entonces ahorita vamos a hacer la que sigue, ¿sí? La que sigue es esta. Imagine, this is a problem, yeah? This person is reporting a problem. So it says, good evening, this is Carmen. How can I help you? Good evening. My name is Gerson Deras from, let's say, from customer service. I'd like to report a problem with the projector. What seems to be the problem? I'm trying to project a presentation in the auditorium, but it doesn't show any image. Can you help me, please? Sure. Just let me ask you some questions. Are you using a USB cable or HDMI? No, I'm using a USB memory. Can you check if the lens cap was properly slid in? Oh, I see now. Thank you very much. Okay, have a nice day. No les pasa eso seguido. This is funny, guys. This is really, really funny. Fíjense que no sale la imagen, no se muestra la imagen. Mire, ya revisó que la tapadera ya se la haya quitado. Eso quiere decir, ¿verdad? Revisó que ya le quitó la tapadera. Ay, sí. Pensé que era la tapita de del proyector. Exactly. Acuérdense que tiene el slit, por eso es la palabra slit, lo deslizó, ¿verdad? Porque es la tapaderita. Algunos traen el lente y uno quita la tapadera y sale. Pero el slit, que normalmente es como deslizando, ¿verdad? Ok, pero sí, esa es, exactly. Y va de luchar porque saliera la imagen, ¿verdad? Ok, let's try this one. I want to hear you guys. So, let's listen to... Let's listen to Merari with letter A and Flor de Maria in letter B. Okay, teacher. Start, Merari. Good evening. This is Merari. How can I help you? Good evening. My name is Flor from Santa Tecla. I'd like to report a problem with the projector. What seems to be the problem? What seems? Seems. What seems? I am trying to project a presentation in the auditorium, but it doesn't show any imaging. Any image? No. Any image? In any image? Any image? Any image. Can you help me, please? Sure, just let me ask you some questions. Are you using a USB cable or HDMI? No, I am using USB memory. No, a ver, USB, USB. No, I am using
A, U is B, memory. Can you check if the lens that was flying? Oh, I see now. Thank you very much. Okay, have a nice day. Okay, thank you. All right, Jacqueline, letter A, Karen, letter B. Good evening, this is Jacqueline. How can I help you? Good evening, my name is Karen Breño. I am up from the Usulutan. Continue, continue, Karen. I'd like to report a problem with the projector. What seemed to be the problem? I am trying to project a presentation in the auditorium, but it doesn't show any image. Can you hear me, please? Sure. Just let me ask you some question. Are you using a USB cable or HDMI? Cable. This is USB cable. Cable. Sorry. Cable. Yes, cable. Mm-hmm. Not. I am using a USB memory. Can you check if the lens cap was properly sliding? Oh, I said no. Thank you very much. Okay, have a nice day. Okay, aquí sería properly slid in. Properly slid in. Okay, Jacqueline, properly slid in. Mm-hmm. Porque este es el verbo en pasado de slide, okay, de deslizar. Slide con una letra E al final, sí sería slide, pero sin esa letra E mágica, entonces decimos como I, okay? Bien, is there any question so far? Is there any question so far, people? Are we okay? Okay. No questions. Or yes questions. No questions. No questions. Okay, people. So now you are going to report a problem to IT. Go to the platform. Okay, go to the platform right now. And we were going to create a short conversation, but we have not enough time to create a conversation. So we are just going to write, describing a problem. For example, I'd like to report a problem, and then you describe the problem, okay? Go to the discussion forum and it says report a problem to IT. Create a short conversation, but we are not going to create a short conversation. We are just going to define an IT problem and report it to tech support. We are going to use as much vocabulary as possible. For example, I would say, I'd like to report a problem. My computer, tan, 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 tan. And then I request something. Could you please, tan, 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 tan. Can I, tan, 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 tan. All right. So use as much vocabulary as you can, right?
Juan Carlos, me falta que me realice el examen final, que le dé submit, por favor. Debe de quedar subido el día de hoy. Vamos a ver, de ahí. Miss Wendy Baires, necesito yes, que le teacher. dé submit a la plataforma. No me aparece nada, Okay. Absolutamente. Si usted, Okay. Si a usted sí le aparece, mándeme por favor el screenshot de su progreso. Okay, okay, teacher. All right. Eso es. Yes, Juan Carlos, please. Hoy tiene que quedar subido el examen final. De ahí quiero ver quién más. Ahí estamos, sí. Ok, veamos entonces cómo les quedaron ahí. Vamos dándole submit. Mientras lo están haciendo, voy a pasar la asistencia, ¿ok? I will call the attendance, so please everybody turn your camera on. And when I call your name, please say present. Adriana Elisa Chávez López. Present. Diana Elizabeth Ramírez Arevalo. Present. Flor de María Valladares de Torres. Present, teacher. Francisco Javier Quinteros Echeverría. Present, teacher. Gerson Osvaldo Dera Santana. Present, teacher. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present, teacher. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Karen Gemina Membreño. Present, teacher. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari Andrea Sánchez Facundo. Present. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Miss Vanessa. Present. Ok, Walter Amílcar Ramírez Molina. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present, coach. Wendy Janet Valdez Rojas. Present, teacher. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Miss Yolanda. No la escuchamos, pero ya la vimos que está por ahí. Okay, okay, there you are. All right, people, let me just to see that you did the
work over there in the platform. Once again. Thank you, Diana. There you are. Teacher, estoy bien. Gerson, and let me see. Yes, Yolanda. Yes. Okay. One moment. Here we've got Diana and Harrison. Only Diana and Harrison have sent the activity, guys. I'm still waiting for your job, for your homework. It's not homework. This is classwork. Okay. There you are. Thank you very much. It says, I'd like to report a problem with my phone. Could you tell me the problem? The phone doesn't turn on. Hey, great. Oh, you need a change phone. Okay. You need a new phone, right? Sorry. Okay. Thanks for now. My goodness, Edson. Oh my gosh. What a conversation. You lost the client. You lost the client, Gerson. Perdió el cliente, don Gerson. No puede ser. Necesita cambiar el teléfono, le dijo. Ya no sirve. That's a good one. Okay, bueno. Jóvenes, yo voy a seguir esperando que suban esto. Ahorita tenemos available todavía la sesión 1-1 para aquel que se quiera quedar. ¿Hay alguien que quiera quedarse? Tamalitos bisques con salsita picante. Poquito rayado encima. Nadie. Tengo más sueño que hambre. Ay, no. Ya me imagino, ya me imagino. Pero sí, déjenme felicitarlos. Truly, I call... Okay, Walter. All right. Yeah, and I appreciate your responsibility, Walter. I appreciate that. Thank you. Okay. I want to congratulate you guys because you have done a really great effort. This is not an easy schedule. This is not an easy schedule. We are from 8 to 10 every day from Monday through Friday. And after a long day of work, we come and dedicate this time for learning a new language. It's not easy. So congratulations, everybody. You have done a very good job. Allow me just to push you up, okay? I want to push you to continue the learning. Don't give up. Never, ever give up. Always keep up. Keep it up, guys. Keep it up. If you don't understand something, ask. If you don't understand something, go to Google. Don't understand something, go. Go to your classmates and ask them, but mostly to your teacher, okay? You have to accept the challenge of not speaking Spanish during the class. Acepten el reto de no hablar español en la clase. Y van a ver que van a avanzar muchísimo más. So, take this advice. If you want this word of advice from me, try and challenge yourselves and continue keeping it up. Push up, all right? So, vamos a dar el tiempo entonces para que se despidan. Vamos a ver, hagamos una cosa, pongámonos todos el birrete de graduados. Vamos ahí al video settings. Yo no pude obtener eso, teacher, en mi compu. Ah, no le salían. Oh, aquí sí ya me salió, Mira. Sí se me ve. Vaya, tiene que irse, Jacqueline, ahí donde está la camarita hay una flechita, ¿verdad? Entonces, en esa flechita dele escoger, dice, si lo tiene en español o en inglés. Vaya, y ahí dice, choose video filter. There you are, Adriana, yes. Ajá, ahí están los filtros, filters. Usted le pone, choose video filter. ¿Ya lo hallaron todos? Yeah, great, María Fernanda. Yes. Ajá. Ok.
¿Le hallaron los demás? En el teléfono no sé en dónde pueden estar exactamente, pero tendrían que estar ahí abajo o siempre dentro de los video settings. De los video settings. Ahí pueden ir también y lo pueden encontrar. Sale la opción, pero no me salen los filtros, solo me sale ninguno, pero no me dice descargar ni nada. ¿Y está en computadora? Ajá. Igual, teacher, a mí así me sale. No puedo descargar no. Ah, ok. Sí, es que algunas máquinas, como la máquina que yo tenía antes, no... si uno no tiene una pantalla verde atrás, no le sale nada. Si uno tiene que marcar que tiene pantalla verde para que le dé todo. Sí. A ver, sonriamos todos, jóvenes, sonriamos todos. A ver, sonriamos todos. Vamos a tomar la foto de graduación. Vamos a ver, todos bien bonitos. Yo no puedo, no me sale. No le salieron tampoco. Ahí en video no. Settings, en, se llaman filters. Voy a poner otro. Eso, yes, there you are. Ok, vamos a ver. Eso, me gustó, me gustó. A sí, ver, tiene uno ahí, va, ahí tiene uno también, Karen, vamos. Ajá. So, 3, 2, 1. Ok, here we go. Vamos a... tomar otra también. Mi birrete de graduación, no me bien guapo se ve, no crea. A ver. Vaya, ahí estamos. Miren qué chulos nos vemos todos. Bien, papá. Va, la última, para ver si mejoramos ahí. A ver, todos sonriendo. Smiling, everybody. Así, pongan su sonrisa sexy. Vamos a ver. Okay, good. Pues sí, la sonrisa sexy, pues sí, claro. Vaya, vamos a ver. Ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos. Así que ha sido un gusto haber estado con ustedes. It has been a great pleasure being your teacher. Thank you everybody for your effort. And thank you everybody for being so responsible and very punctual. Okay? Les dejo entonces el chance para que se despidan. A ver. Thank you for everything, teacher. Pórtense bien. Thank you, Sergio. Saludos. See you tomorrow. You, teacher. Take care, everybody. Okay, take care. All right. Estamos esperando los tamalitos. Yo creo que en inglés nos cuesta, teacher, pero muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado hasta ahorita. Y pues creo que no al principio nos tomó de golpe porque nos empezó a hablar de inglés y nosotros así como, ¿qué dice la teacher? Yo no le entiendo. Y yo creo que usted se fue dando cuenta que como que no captábamos muy bien y nos fue explicando más las cosas. Pero la verdad que creo que en esta clase de inglés hemos aprendido mucho porque hemos hablado menos español. Y espero que sigamos bajando hacia adelante. Por el cachete la lágrima. Ah, sí. Sin llorar, por favor. Don't cry. Ok. All right. Sí, al principio sí los noté que todos dije, ¿y cómo vamos a hacer ahora? Pero es que miren, en una clase de inglés, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Inglés. Yeah. Y se quedó así como cri, cri. Entonces, miren, si es una clase de inglés, no procuren traducir, no procuren, miren, un consejo que les voy a dar y sí tómenlo porque funciona, es que usted cree que la otra persona piensa que no ha entendido, pero
Usted va a demostrar que ha entendido si lo repite en inglés. ¿Ok? No va a demostrar que usted ha entendido si usted lo dice en español. ¿Ok? Usted va a demostrar que usted lo entendió si usted lo logra decir como lo escuchó. ¿Ok? Así que ese es mi consejo. No trate de demostrarle al otro que entendió porque se lo traduzco. No. Demuéstrele al otro que usted entendió porque usted lo dijo tal como se lo dijeron. ¿Ok? Got it, right? All right. Thank you, Harrison. Es solo ampliando un poquito porque dice que al principio los agarré con patada al pecho. Así que no, my goodness. Okay, pero sí la disfrutamos, ¿verdad? Disfrutamos bastante. Aprendimos un poquito más. ¿Sí? ¿Alguien va a tomar la palabra? Thank you, teacher, for your patience. My pleasure, Flor. My pleasure. Yes, I know. I know that everyone here needs patience. Yeah, not only you, but me. You have been patient with me too. Yeah, you have been patient with me too. You know that I have to assist 20 of you, and you have been very patient with me too. All right. Thank you very much for your patience too. Thank you. ¿Cómo se dice? Me deben las pupusas. You owe me pupusas. Yeah, you owe me some pupusas. Yes. Y los tamales y el chocolate. Yes, you're right. La canoas, dijo alguien, right? Yeah, canoas. Algún día nos veremos y comeremos algo rico, ¿ok? Sí, sí, ya van a ver. Algún día será la oportunidad. Someday. Okay, people, then have a very good evening and enjoy your days off, okay? And then be prepared for the next module. Everybody, I want everybody to re-enroll, okay? Todos, por favor, reinscríbanse para que sigan hasta el avanzado. Si ustedes se reinscriben nomás entrando, ustedes tienen todo listo, ya cuando los piden los papeles, bien, quedan juntos. Pero si no, van a quedar uno por allá, otro por allá, y así sucesivamente. A mí ya me cayó el correo, teacher, que solo mañana descanso y ya el 15 empiezo módulo 3. Yes, there you are, great. Así es bien chévere porque no se queda la mente descansando. Exactly. That's good. Okay, people, tell me. Yes, thank you very much for being with me. Estos son los 10 minutos de fama individual, pero ahora ha sido de todo el grupo. Yeah. Sí, ahora sí. Hoy a todos, bueno, nos deben los tamales. Hoy a todos, sí, cabal. Tamales con café, van a ver ahora. Y ahora resulta que todos quieren hablar, teacher. Ah, sí, ahora no. Sí lo veo. Y hoy todos. Pero ya sé hoy cómo. Todos se quieren quedar. Ya sé cómo se callan todos, fíjense ustedes, porque me dijo Gerson, me dice que los ponga, les diga, English, please, y todos. Yeah, you're right. Okay, everybody, have a very good evening. Enjoy your free time. And remember, watch the videos again. Vuelvan a ver los videos, ok? Vuelvan todas las veces que quieran, vean los videos y eso les va a ayudar a reafirmar el conocimiento, ok? Have a very good evening and see you as when God wants, ok? God's will, all right? Bye bye, everybody. Bye, teacher. Bye, thank you. Goodbye. Thank you for anything, teacher. For everything, ok, Francisco. My pleasure. Good night, teacher. Good night, Salomon. See you if God's will. Okay? Hasta pronto. Gracias por todo. Yes. My pleasure. Bye-bye.